el COVID para México. Y tal vez para Latinoamérica, para algunos países, porque están en condiciones más o menos similares. Pero un investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha dado con una conclusión muy interesante respecto al COVID en el país, ¿no? Ajá, hicieron un estudio y se dieron cuenta de que de cada 10 mexicanos, 6 ya tienen los anticuerpos contra el COVID. O sea que en teoría tenemos al 60%, si quisiéramos generalizar, de la inmunidad del rebaño. Acuérdense que para la inmunidad del rebaño se calcula más o menos que sea el 70%. Este estudio se hizo en la Universidad de San Luis Potosí. Sí, lo decía, pero ¿quién será el investigador? A ver si encontramos el nombre, porque lo que declaran es súper interesante. O sea, al final de cuentas es lo que ya había dicho el doctor López-Gatell, que andábamos entre el 50 y el 60 por ahí por ciento de inmunidad de rebaño. O sea, estamos cerca de alcanzar la inmunidad. O sea, se supone que si llegas al 70, ¿no? Según Ya yo sí. llegas a la inmunidad de rebaño. Entonces estamos muy cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño. Obviamente no es ni para confiarse ni nada, pero pues sí para entender que tal vez, ¿verdad? Tal vez no tengamos alguna ola fuerte, sobre todo si nos seguimos cuidando y si seguimos pues yo creo que yéndonos paso a pasito. Aquí en Nuevo León, por cierto, ya empiezan las clases este 31 de mayo en prepas y universidades, ¿no? Sí, aquí vamos a empezar de arriba para abajo. Sí, o sea, en cuanto, ¿no? En Universidades grados. y ¿cómo se llaman? Intermedio, ¿cómo dice el gobierno cuando se refiere a Le la prepa? dices medio superior. Medio superior. Aquí está, es el doctor Andreu Comas. Andreu Comas, bueno, digo para darles ahí el dato exacto, ¿no? O sea, entonces es Andreu Comas, el investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estima que 6 de cada 10 mexicanos ya tienen anticuerpos. Ahora, súmale que la vacunación y que todo este tema y que las medidas también siguen a medias, pero siguen, ¿verdad? Entonces, Pero eso. siguen porque, afortunadamente, a diferencia de Estados Unidos, aquí seguimos usando el Sí, tapabocas. sí. O sea, aunque nuestros números son, comparados con Estados Unidos, muchísimo más bajos, Sí. pues sí seguimos con esto del tapabocas. Y espero que no se quite. La verdad es que, pues no genera ningún daño, no afecta a nadie. Exacto. Entonces, pues más vale tenerlo, no más Se me vale hace, sí, seguirlo. se me hace que esa estrategia como híbrida está súper interesante, está funcionando. Pues bueno, muchísimas gracias a ese Bertín Arias. Saludotes, dice, tema interesante. Mañana viernes de tacos, por cierto, mañana estamos transmitiendo a las 7:30 el día de mañana, porque es fin de semana, es viernes de tacos, ustedes ya saben. Pero bueno, ¿qué más? Hay que recordar que, bueno, ¿ya dijiste lo de Hugo López-Gatell? Sí, Ah, bueno, pero que no, comenta. O sea, lo único que dije nada más es que él rectificaba lo del 60%, lo había dicho primero, ¿te acuerdas? bueno, López-Gatell dijo el martes, o sea, ayer, que ellos calculaban que íbamos a llegar a la inmunidad entre agosto y septiembre. Eso es lo que calculan ellos, entre 3 o 4 meses, pero bueno, también les piden obviamente que nos sigamos cuidando porque no hay que minimizar las variantes, que aunque generalmente se comportan muy parecidos y son más contagiosas, ya se sabe, hoy se hace un estudio, por ejemplo, que la de África y la del Reino Unido sí son mucho más contagiosas, pues en realidad pues sigue siendo igual, ¿no? Te contagias si no te cubres la cara, ¿no? Si permites que el virus entre al sistema respiratorio. Pero fuera de eso, pues no tienes que cuidar muchísimo más, nada más Exacto. simplemente seguir con las mismas medidas. Yo quiero, pues bueno, nada más pedirles que no nos confiemos, o sea, y que pasemos esta información, o sea, la idea de ya hacer vida normal, ¿no? Pero sin exagerar con la confianza, ¿no? O sea, ese sería yo creo que el punto ideal. Ahora, quiero también agradecerles, punto y aparte, ¿no? Quiero agradecerles a los 292 personas que le han dado manita para arriba. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué más? Pues ahora vamos con ay, me abajo. Pues Sí, Ayotzinapa Guerrero, tiene razón. Jake Gómez ya andaba ya cambiando de estado. Ok. ahora vamos con este robot que van a poner en Querétaro. Chéquense la imagen de ese nada más es en Querétaro, entonces. Es en Querétaro, sí, Ah, lo van a poner para apoyar, obviamente,
Yo quería en todo el país. Obviamente van a haber escuelas privadas que de volada van a querer tenerlo. Así que si ustedes tienen ahí un ahorradito y le quieren entrar a la inversión. ¿Qué haces tú? O sea, es un robot que ayuda a los niños, ¿no? Uh-huh. Básicamente les checa la temperatura, les checa también lo que es, les da como gel, ¿no? Les da gel en las manos y es como el que checa realmente si traen algún síntoma, ¿no? Para tratar de no exponer a otra persona. Tiene una inteligencia capaz de evaluar en segundos si tiene un problema de salud del niño o no. Puede identificar desde COVID hasta otras cosas como gripe o varicela. Pues está bastante interesante. Este es del área tecnológica, se llama Benebot. Y pues además hace más fácil para los niños, más amigable, ¿no? El regreso a clases. Y que, bueno, obviamente ya los niños se acostumbraron, la verdad. Ya ven la máquina del clima, de la temperatura y ponen la mano como si nada. Sí. Pero bueno, la idea es hacer más amigable el regreso a clases. Y pues, ¿pero qué más hace? O sea, nada más es como un puro tema de higiene y ya. No, dije que te cheque la temperatura. Bueno, sí, por eso, si tiene COVID, higiene, si puede tener, por ejemplo, otras enfermedades. Entonces te hace la tarea o algo. Inspecciona al niño. Y de hecho, este lo vimos mucho al principio en China, ¿no? En China, sí, se utiliza muchísimo en las escuelas, cuando regresaron a las escuelas y que nosotros estábamos con la mandíbula en el piso de que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté Pues bueno, ya nos está tocando a nosotros regresar poco a poco. Porque inspecciona también los ojos de los niños, o sea, digamos que es una inspección bastante exhaustiva, no es nada más la temperatura, ¿no? También checa a sus ojos, hacen alguna onda en los ojos que puede checar cómo anda el niño. También inspecciona el abdomen del niño y la temperatura en las manos, aunque la temperatura en las manos, pues ya se ha dicho que generalmente siempre es más baja. Pues a lo mejor está adaptado a eso. A lo mejor sí. Ahí sí, quién sabe qué onda, cómo le están haciendo. Ahora, no sé cuántos piensan comprar en Querétaro, los novedosos, pero van a comprar el Benebot. Buenísimo, pues, qué padre, digo, yo pensé que era algo más general. Dije, le van a entrar los robots todo el país. Nada, no, por cierto, ya tienen fecha para regreso, no, para cuándo va a ser la vacunación de las personas de 18 años. ¿En dónde? O más. Ya tienen fecha, sí, ya tienen fechas para todos. ¿Cuándo? A ver, déjame aquí, dice, a ver, las de 40 o más les toca en junio y julio, ¿verdad? Los de 30 a 39 les toca en julio y agosto. Okay. Y para 18 años o más, para finales de septiembre. O sea, a ti te toca hasta finales de septiembre. Sí. Ah. Sola. De 18 a 29 les toca finales de, o sea, septiembre, octubre, póngale diciembre máximo. Okay, pero okay, para que ya se vayan haciendo la idea cuándo les va a tocar aquí en México. Entonces, si se arma que estemos todos vacunados, inmunizados, ¿no? Este año. Oye, este, pues, qué padre. Año, pues estaría bueno, al menos con una dosis. No sé si con dos dosis, la verdad, porque yo sí veo como que sí quieren más bien. Sí, están aplicándola al Reino Unido, ¿no? Es la sensación que a mí me da, porque están vacunando más rápido, pero muchos quedan como pendientes con la segunda dosis. Pues al menos aquí en Nuevo León, no hay fecha para Monterrey, no hay fecha para San Nicolás. Entonces, dices, sí, ya estás vacunando los de 50, pero todavía no tienes fecha para estos grupos, entonces sí está raro. Yo creo que quieren aplicarla así. Pues sí, y digo, al final, pues ahí reduces la mortalidad bastante cuando ya tienes la primera dosis, o sea, que sí sirve. Quiero nada más recordarles que estamos en, pues ahí en, ¿cómo se llama? En Spotify, en Anchor, por ahí estamos en podcast, tenemos exclusivos que nada más aparecen o nada más llegan ahí, entonces pues pueden escucharnos las noticias normalmente que comentamos aquí, pero también ponemos audios extras, ¿no? Ahí solamente son audios, entonces pues ahí nos pueden escuchar perfectamente. Si quieres escucharnos en celular o quieres llevarnos en el auto, ¿no? Y pues no quieres estar viendo el video y distrayéndote, pues bueno, te puedes bajar la aplicación, ya sea de Spotify, de Anchor, de Apple Podcast y todas estas. Y pues bueno, yo agradezco porque pues ahora sí ya son bastantitos, ya son bastantitos los que nos están viendo diariamente. Nos ha sorprendido cómo ha crecido. Mucha gente que no nos conocía en YouTube nos está conociendo directamente por el podcast, porque mucha gente es de podcast, no le gusta YouTube, le gusta podcast. Bueno, pues
Entonces estamos llegando a otro público. Les mando un fuerte saludo a los que están por ahí escuchándonos. Y pues, ¿qué más? Y pues bueno, vámonos al clima. Los números. Hoy, pues México anda en 2600, subió un poquito, digamos, a lo que teníamos el día de ayer. Si quieres darles el número. Sí, déjame que se cargue. Bueno, vamos a mostrar entonces el tema internacional. Sí, aquí está el de México. Espérame un tantito, a ver quién llega primero. Ahí está, 2,628 personas nuevas con COVID en todo el país. Y pues 230 personas que fallecen. Pues bueno, hay que estar atentos con estos números, esperando que no se disparen, obviamente. Y en el mundo, pues los números son otra cosa muy distinta. Sí, en la India tenemos 259,269 casos, sus fallecimientos también muy arriba con 4,209 pérdidas. Brasil en segundo lugar, que sigue en la alza, Brasil con 83,367 casos, 2,527 fallecimientos. Argentina igual alto, con 35,884. Estados Unidos en cuarto lugar con 30,214. Colombia en quinto con 16,086. Francia en sexto lugar con 15,415. Irán en séptimo con 12,428. Alemania en octavo con 10,727. Turquía en noveno lugar con 9,385. Y Rusia, que Rusia no ha logrado bajar sus números, de hecho sigue para arriba con 9,232. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a ver rapidito el top 20, nada más para ver qué países andan por ahí. Está Nepal en el 11º, que ha tenido un crecimiento impresionante. Chile en el 12, Malasia en el 13, que es donde hicieron la investigación esta del coronavirus perruno que le pegó a humanos y que, bueno, pues insisto, es apenas un tema de investigación. No hay algo de qué preocuparse en ese sentido, pero sí está interesante el tema. Ahora está Perú en el 14, Filipinas en el 15, 16, Japón. De ahí le sigue Indonesia, Italia, España y Ucrania. Pues ya muy cerca de las Olimpiadas. Vamos a ver qué tal sale este evento. Va a estar súper interesante. Pero bueno, más o menos el 80% de las personas que van ya están vacunadas. Órale, muy bien. Al menos, ¿verdad? Pues sí, si van todos vacunados y aparte ya siguen las medidas, pues tampoco debería haber tanto problema. El tema es, pues nada más los estadios, si los van a creer con gente o sin gente, que lo veo difícil con gente. Yo lo veo difícil. Además, el 80% de los japoneses ni siquiera quieren las Olimpiadas. Sí. O sea, realmente, pues ¿cuántos van a ir? Dos. Los que quieran. Bueno, pues vamos al clima.